Damas y caballeros, sean todos bienvenidos al Museo de Escena de Hollywood, hogar de grandes leyendas, donde el glamour y el esplendor es el único aire que se respira. Hollywood es el firmamento donde las estrellas brillan y brillarán por siempre. Este mágico lugar está territorialmente localizado en Los Ángeles, California. Pero en esta gran noche, tengo el honor de decir que Hollywood es Generation, donde el telón sube para darle paso a estrellas como yo. Comencemos a brillar por luz propia. En esta noche, yo, Cleopatra, escribiré una nueva página en la historia de la cinematografía. Como emperatriz del cine, he logrado reunir importantes figuras de esta historia para así conformar mi ejército con el único propósito de conquistar un nuevo trono, el Miss Generation Plus 2012. Siendo una gran líder, he observado las mejores cualidades de mis soldados, cualidades que serán mis mejores armas para completar esta batalla. En esta noche comienza el combate luego de una ardua preparación, pero en mi camino siempre seré sensual y glamorosa, como me ha enseñado la legendaria Marilyn Monroe. Sé que llegarán momentos en los que tendré que tomar decisiones difíciles, pero tendré la sabiduría y la tenacidad para dar pasos sabios que me acerquen más a mi objetivo, pero siempre siendo una pretty woman como Julia Roberts. Una líder siempre es recordada por su carácter, pero quiero que escuchen mi voz y me recuerden por ella. Este será uno de mis más preciados tesoros, como lo fue para la gran diva Diana Ross. Mi trayectoria en esta tarima será el reflejo de mi carácter y de mi fortaleza, cualidades que me harán ser desde una Iron Lady hasta un diablo que viste de Prada, como la camaleónica Meryl Streep. Quiero ser musa e inspiración para todos ustedes e invitarlos a la mesa a tomar nuestro breakfast at Tiffany con la mimada de Hollywood, Audrey Hepburn. Seré memorable para todos ustedes y les demostraré que una acción vale más que mil palabras, como lo demostró siempre el inmortal Charles Chaplin. Seré valiente y romperé esquemas y tabúes, como me ha enseñado la imponente y hermosa Josephine Baker. Cada paso que doy en mi camino me lleva a ser una mujer victoriosa, siguiendo el ejemplo de la espectacular Mommy Dearest, Joan Crawford. Una líder siempre es recordada, pero en ese momento cada uno de mis soldados me ha entregado sus mejores talentos, talentos que serán mi estandarte para esta travesía. Hoy me presento ante ustedes como una mujer de poder, decidida, segura e inquebrantable, demostrando que en la guerra se conoce a la guerrera, pero solo en la victoria se conoce la verdadera dama. Luego de dirigir un pueblo como Egipto, tengo la fuerza y la capacidad para ser la nueva imagen de un público tan exigente como Generation y Puerto Rico. Soy Elizabeth Taylor, como Cleopatra, encarnada en una estrella que tiene el único propósito de brillar para todos ustedes. Soy la candidata número 3, Carolina LeBlanc. Recuerden
viene, no viva para que su presencia se note, sino para que su ausencia se sienta. Gracias.